Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Debates Comuna 6. Hoy tenemos el tema de las organizaciones sociales y comunitarias, uno de los programas, de una serie de programas que vamos a estar transmitiendo en vivo, donde vamos a invitar a varios líderes y a varias lideresas de organizaciones comunitarias, sociales y culturales de acá de la Comuna 6. Y hoy nos acompaña, y hoy nos acompaña Daniela Flores, eh, representante de la Corporación Casamía. Y Claudia Flores de la corporación Jóvenes.com. Entonces, les damos la bienvenida y la saludamos para que se presenten ustedes qué hacen, de dónde vienen, eh, en qué zona o en qué parte sector viven acá de la comuna para que nos cuenten. Hola, muy buenas tardes, Joana. Primero, agradecerte por la invitación al programa, la corporación al programa a debates como una seis que es un aliado también eh, de la, tanto de la corporación como del grupo juvenil al que pertenezco que se llama aula joven tv que también nos acompaña nos acompañan los compañeros del día de hoy en esta transmisión mi nombre es Daniela eh, soy voluntaria de la corporación casa mía vivo en el barrio Santander donde también está ubicada la corporación y eh, pues me he proyectado como líder de la Comuna 6 y como líder de ciudad desde hace algunos años. Esa es como mi presentación. Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Flores, eh, coordinadora de la Corporación Formativa y Cultural Jóvenes.com, eh, una corporación que ya lleva 10 años en Jorge Léser Gaitán, Ahora estamos en el sector de Miramar hace ya seis meses. Eh, bueno, antes de empezar como con las preguntas, queremos agradecer a los chicos de Aula Joven que nos están ayudando hoy con la transmisión del programa. Y para empezar el programa, quiero preguntarles cuál es el enfoque central que en este momento tiene la organización a la que pertenecen. Bueno, yo a la corporación Casa Mía tiene un enfoque de desarrollo sociocultural y comunitario. Concebimos desde la corporación el desarrollo como algo que se construye colectivamente. Nos gusta construir con eh, la población juvenil, la población adolescente, la, la niñez y el adulto mayor. Es decir, tocamos pues como todos estos eh, sectores poblacionales, tanto de la comuna como de la ciudad también hemos tenido eh, pues como un enfoque que busca también articular actores no solo públicos, sino también privados y a nivel internacional. Ahorita les estaré contando un poco más sobre, eh, sobre cómo se han dado estas relaciones, estas relaciones sociales, pero en sí el enfoque eh, de la corporación es el desarrollo sociocultural y comunitario. Bueno, el del enfoque de la corporación es un enfoque de desarrollo sociocultural comunitario, como lo decía mi compañera también, eh, nos enfocamos mucho en la niñez, la adolescencia y la juventud, sin dejar a un lado que también trabajamos mucho con el adulto-adulto mayor, pero nuestro enfoque sí va más hacia los niños, jóvenes y adolescentes. Eh, trabajamos desde el enfoque eh, artístico-cultural y del ser, porque. Pensamos que si nos enfocamos mucho en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, eh, que no se pierdan esos valores, los criterios, eh, como personas, podemos eh, trascender al futuro de ellos para que sean mejores personas. Trabajamos con el enfoque poblacional de mm, jóvenes y adolescentes en. En estado de vulnerabilidad, uh -huh. eh, ya que en esos sectores eh, muchos son cabez niños de madres cabezas de hogar, entonces eh, no pueden estar como cuidados totalmente todo el tiempo de ellas. Entonces, trabajamos mucho de eso para que ellos sean mejores personas en un futuro. Y, Claudia, ¿cuáles son esas acciones eh, que están ustedes en este momento llevando a cabo para generar como esa transformación social? De la que nos estás hablando. Bueno, en nuestro accionar tenemos mucho eh, la preparación abierta de formación uh -huh. en el sentido eh, musical abierta. O sea, nuestro proceso no es solamente para los que estén ya inscritos en la corporación, sino que cualquier joven, niño, adolescente de la comuna, cualquier persona que desea ser parte en la formación artística, en la formación de danzas, en la formación desde el ser. Eh, accionamos para, para que para lograr eso. Y Daniela, ¿cuáles son esas acciones que ustedes hacen desde casa mía para generar esa transformación social eh, que están haciendo? Por ejemplo, yo he visto eh, que ahorita en, en la fanpage de casa mía en el Facebook están ejecutando como un proyecto en Santa Elena. Entonces como cuéntanos un poquito co, cuáles son las acciones que hacen de transformación social tanto acá en el barrio, en la comuna y también a nivel de ciudad. Eh, bueno sí, como dices, actualmente la corporación eh, ejecuta un proyecto de la Secretaría de la Juventud en el corregimiento de Santa Elena, es un proyecto que busca visibilizar y fortalecer las dinámicas juveniles, eh, allí pues en este territorio ha sido todo un reto para nosotros del equipo de casa mía incidir cierto tener como eh, esa chispa para llegarle a los jóvenes de, de ese territorio porque tienen unas dinámicas muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver en esta comuna y, y en Medellín en general, entonces ha sido muy bonito el proceso que hemos tenido allá. Eh, hemos implementado la metodología propia de la corporación. Tenemos una metodología que hacemos llamar lo efectivo es lo afectivo, porque pensamos que desde el amor, desde el afecto es que podemos llegarle a todos esos jóvenes. En este momento, pues el proyecto es dirigido a jóvenes sobre todo. Entonces manejamos una metodología en tres momentos. Eh, una es el universo propio que es cómo los jóvenes se autoconocen, cómo conciben, eh, como el amor que tienen hacia ellos mismos, a su cuerpo, a su cuerpo físico, a su mente ese es como eh, el primero eh, de los universos que nosotros en nuestra metodología manejamos, está el universo compartido, que es ya cómo los jóvenes conciben su territorio, conciben las relaciones sociales, cómo se relacionan con su familia y en los diferentes círculos pues como de personas que están a su alrededor y el tercero sería el eh, universo posible, que es eh, para mí, eh, eh, como el que le da la vida, la vida a todo el proceso, porque se trata de saber cuáles son los sueños de esos jóvenes, qué sueñan los jóvenes, qué sueñan para su presente, qué sueñan para su futuro. Eh, siempre nos dicen pues, que los jóvenes somos el futuro, pero realmente nosotros pensamos que no, que los jóvenes somos el presente, son el presente. Y pues a través de esos tres universos hemos estado trabajando allí en Santa Elena, también en el barrio Santander, pues en la corporación, en la sede, eh, estamos realizando diferentes procesos. Por ejemplo, tenemos los semilleros eh, de los niños, tenemos los semilleros para niños, que ellos van súper juiciosos dos veces a la semana, eh, hacen diferentes actividades, hacen capoeira, pues tenemos como... Eh, en articulación con la secretaría de participación ciudadana estos, estos talleres eh, que fortalecen pues como la comunidad en casa mía porque también los niños se van así como apropiando del espacio lo cuidan lo quieren eh, también casa mía le importa pues como la línea ambiental eh, tenemos un espacio pequeño para las plantas pero a través de ella nos hemos dado cuenta que los niños, Cierto, se apropian del espacio, las riegan, de pronto se preocupan por ellas. Entonces así vamos como construyendo ese enfoque de desarrollo sociocultural que queremos proyectar. Tenemos también, como ahorita mencionaste, el colectivo juvenil Aula Joven, que nos dedicamos a... Um, la, el tema audiovisual, ¿no? en este momento nos dedicamos al tema audiovisual, pero también eh, queremos incidir de una manera más amplia. Esta es como la excusa, ¿cierto? La excusa para que los jóvenes se apropien de su territorio, porque un joven que conoce su territorio es capaz de transformarlo. Entonces, también nos gusta fomentar recorridos por la comuna, eh, sesiones así fotográficas también con los niños y adolescentes que llegan a la casa que precisamente llegan a la casa porque mmm, es su hogar, es su hogar. Ellos mmm, mucha parte de su tiempo es libre y permanecen en la calle. Entonces, casa mía se ha convertido como en ese espacio alternativo donde ellos pueden llegar a hacer otras actividades, apropiarse también de la casa. Tenemos un acompañamiento psicosocial para ellos porque como ahorita decía Claudia que también jóvenes.com tiene mucho en común con la corporación y es que um, son jóvenes o adolescentes que están en estado de vulnerabilidad por estar pues como dice la compañera sin el cuidado, sin el cuidado todo el tiempo. Entonces, sí, como a grandes rasgos, más o menos eso es lo que estamos haciendo en este momento en la corporación. Claudia, ¿y ustedes en este momento qué acciones puntuales están como llevando a cabo para generar esa transformación social acá en la comuna a partir de los jóvenes? ¿O eh, jóvenes.com trabajan de jóvenes para jóvenes o cómo es el cuento? No, a ver, allí... Somos una corporación formativa, como lo dice nuestro nombre. Allí se trabaja eh, con los jóvenes para transformar primero eh, el territorio en el que estamos, o sea, el sector donde estamos, que es Jorge Líder Gaitán y Miramar. De allí se transforma para que ellos transformen sus hogares. ¿Por qué? Porque allí se le habla mucho de la responsabilidad que ellos tienen como hijos, pero también de los de derechos y deberes que tienen como hijos en sus hogares, en sus escuelas. Entonces, no solamente nos reunimos a aprender un baile o aprender un, de música o de zancos, no, sol, también transformamos lo que son ellos como niños, como jóvenes y adolescentes, para que ellos transformen a la vez en sus hogares. Se transforma mucho la comunicación. Entonces, nosotros hablamos con ellos cuando vemos de pronto que un chico llega cabizbajo, entonces no nos preocupamos solamente, vayan, ya no, nos acercamos con, de, hacia él, Hablamos con él o con ella, conocemos sus problemáticas y tratamos de dar solución sin, sin dañar la confianza que el joven o el chico deposita en nosotros. Tratamos de hacer el acercamiento hacia esa familia, hacia esa mamá, que casi siempre todos son mamás cabezas de hogar, y tratamos de mirar qué está evolucionando y qué está pasando en esos hogares. Y eso hace que evitemos que, que transformemos también tanto esas madres como esos, esos jóvenes, y en el barrio porque trabajamos también muy de la mano como de los profesores de la institución educativa, porque Jóvenes.com en este momento no tiene sede, nuestra sede está, estamos funcionando en la institución educativa Jorge Luis Gaitán, que agradezco mucho los espacios que nos abren allí, entonces allí también con los profesores se acercan y me dicen, eh, Claudia, tú tienes este alumno, está pasando esto, esto, mira cómo puedes ayudar para que mejore, entonces, muchas veces sin que, la, sin que el chico se dé cuenta que los profes han hablado, tratamos de mediar en eso y hemos logrado, porque lograr que los jóvenes, que jóvenes que iniciaron de siete, ocho años, hoy tengan una profesión ya universitaria, estén sirviendo a una comunidad, estén cambiándole el desarrollo a un hogar, le estén siendo eh, ya un, una mano de apoyo para sus madres, eso es transformar. Y hablando de eso, es muy bonito lo que me dices y es que una institución educativa les abre las puertas para que ustedes desde allá empiecen a generar esas articulaciones. Y para eso va mi siguiente pregunta y es, ¿ustedes con quién se articulan y cómo se articulan? O sea, en este momento, ¿con quién están trabajando de la mano? Bueno, estamos trabajando de la mano con, primero, la institución educativa que es la que nos abre las puertas para poder tener diferentes espacios, no solamente los ensayos de danza, sino la formación cuando tenemos la formación, la escuela de padres, eh, la escuela de, de alumnos, porque eso no solamente hay que educar al padre, sino educar al, al chico en, en todo lo que se viene, porque como decía mi compañera, no solamente son en el futuro, es en el presente, en este momento. De mirar eh, y nos articulamos eh, con talleristas que nos apoyan, en este momento nos apoya... Cristian, que aunque es de la Comuna 5, eh, nos ha apoyado de una manera impresionante. Nos apoyan otros talleristas del territorio que, que se le suman al proceso, porque somos una organización sin ánimo de lucro, entonces no tenemos de pronto en estos momentos cómo sostener, pero sí hacemos intercambios con ellos. Eh, nos articulamos con la Mesa de Arte y Cultura de la Comuna 6. Eh, estamos también con Pikachu, con Futuro. También en su momento hemos tenido y estamos abiertos que mutuamente nos hemos apoyado a articular procesos y con, con espacios como, como la Mesa de Salud, que también nos articulamos con procesos con el adulto mayor, con organizaciones como este Héroes y heroínas del amor también nos articulamos con ellos para, para apoyar los procesos de nuestra compañera Marta estamos articulados con la secretaría de la juventud y todo su proceso que llevan en este momento en la comuna y, y estamos abiertos a, a articularnos pues en el momento en que en que otra organización nos pidan estamos eh, también estamos haciendo una alianza con cabe, que es un grupo juvenil de la Esperanza y con la Corporación Escuela de Danza Yemaya. Eh, ustedes en este momento, pues ya ahorita que empezamos el segundo semestre y que se viene como la ejecución de todos los festivales culturales de acá de la Comuna jóvenes.com, cómo se articula con estos festivales. Organizan un festival eh, o qué actividades tienen enmarcadas en el sector cultural. Bueno, la corporación Jóvenes.com sí tiene desde hace cinco años un festival que se llama Festival de Fantasía, que se viene realizando en el territorio hace cinco años con o sin, sin el apoyo del presupuesto participativo. Ese festival, ese desfile, inicia acá en la centralidad del 12 hasta llegar al sector Jorge Eliezer Gaitán, Siempre se ha hecho los 30 de noviembre, caiga la fecha que caiga, si cae en semana o cae en fin de semana, la fecha constituida es el 30. Y la terminamos con una tarima en el sector para darle la bienvenida a la Navidad. Ese es como proceso pues, de, de agenda de, de la comuna, pero también nos articulamos con el Festival de Danza Yemayá que es, también se realiza en el mes de septiembre. Nos articulamos con el Festival Nacional e Internacional de Teatro La Matraca, que también se realiza en septiembre, que se inaugura ahora el 14 de septiembre. Y así mismo con la agenda cultural, esperemos que este año pues hay una agenda cultural muy amplia en la comuna, 67 eventos. Esperemos de que todos los artistas del territorio pues sean teniendo en cuenta, pero jóvenes.com se articula en eso. Este año también uno de los chicos eh, que asistió a una iglesia cristiana, eh, Daniel Betancourt, propuso una, un evento de gospel, música gospel, entonces es el primer, la primera versión, y con el encuentro de etnias, que también se realiza en Jorge Lessergaitán, que es donde se reúnen los afros, los indígenas y las etnias en general. Daniela, y ustedes, ¿cómo es ese proceso de articulación que tienen con otras organizaciones, con otros colectivos juveniles, infantiles, de mujeres? ¿Con quiénes se articulan y cómo es ese proceso, cómo es ese proceso de articulación? ¿Qué actividades tienen en conjunto? Eh, bueno, a nivel institucional, a nivel público, estamos articulados con tres secretarías, que son la Secretaría de Participación Ciudadana, como te comentaba ahorita, con los semilleros infantiles, eh, la Secretaría de Inclusión Social, que también nos acompaña en ese apoyo psicosocial a los adolescentes. Y eh, la Secretaría de Juventud, por supuesto, que es una entidad importante con todos sus procesos, sus procesos de clubes juveniles, procesos de jóvenes R, un proceso muy importante que apenas se está iniciando en la corporación, eh, es un proceso para también jóvenes y adolescentes en estado de vulnerabilidad, un proceso que busca eh, como romper esa, esa barrera que hay entre entre, la, entre la, lo comunitario en, y entre la ilegalidad y empezar pues como a formar los jóvenes en temas eh, amigables con el medio ambiente, en temas amigables con eh, la construcción social eh, para que ellos tengan otros espacios de participación. Estamos articulados por supuesto con la Casa de la Cultura de Santander, um, una, una Entidad, una casa muy importante para la construcción también propia de casa mía, eh, queda muy cerca de la corporación. Entonces, estamos siempre de la mano con don Francisco y su familia, que siempre está ahí para tendernos la mano y, y articularnos en los momentos en, en, en los que hemos necesitado. Eh, en estos momentos, la sede también sirve como sede de baile para el colectivo Nova Crew que a veces se reúnen la U El Encanto, pero a veces también les gusta utilizar el espacio en la casa y bailar allí. Tenemos también eh, unos talleres eh, en este momento de guitarra, talleres de guitarra, entonces también ahí pues, hay como una articulación importante. Mm, tenemos también eh, los talleres de fotografía que eh, son prestados por el colectivo Aula Joven. Y así pues como que van llegando también otras organizaciones. En estos momentos también en la casa funcionamos en articulación con la Universidad de Antioquia, sobre todo desde su departamento de sociología, en eh, un laboratorio de investigación que se llama Tejiendo Territorios. Asimismo también se llama la línea en la que trabaja el colaboratorio, Son eh, unos jóvenes, unos chicos que es, es muy particular este proceso porque casi siempre la academia llega a la comunidad a investigarla, ¿cierto? Pero este proceso es particular porque la academia llegó a, a esa comunidad de casa mía a hacerla co-investigadora. Entonces ya estos jóvenes no, no son pues como objeto de investigación, sino más bien quienes también están en ese proceso de indagación ese proceso de preguntarse por el territorio, entonces es como otra de las entidades importantes que está articulada a la corporación. Eh, también estamos en este momento articulados con el proyecto de investigación El barrio como rostro de ciudad, eh, un proyecto muy bonito, un proyecto que se quiso articular al colaboratorio de investigación que te comento y que en este momento está ejecutando mm, su proyecto, también eh, sirviendo Casa Mía como la sede de reunión, un proyecto que ha aportado mucho al conocimiento de esos jóvenes que están allí, queriendo aprender, queriendo saber más sobre la comunidad y, y que está en marcha en este momento. Además porque eso abre como le abre como otra línea a casa mía y es como la línea investigativa y es muy bonito por acá Juan Carlos Tavares nos dice las organizaciones sociales deben ser comprendidas en nuestra ciudad como un patrimonio cultural, social y comunitario. Ellas han hecho posible la ciudad que tenemos. ¿Qué sería de nuestra ciudad si no hubiera existido las organizaciones sociales y comunitarias? Y por acá nos deja otro mensaje que dice las dos organizaciones invitadas son muestra de que las comunidades hacen posible la transformación de sus territorios a partir de la juntanza y la confianza. Muchas gracias por todos sus aportes y por acompañar tantas vidas. Muchas gracias Juan Carlos por estos bonitos mensajes que nos dejas a través de Facebook. Eh, nos han contado mucho eh, qué hacen las organizaciones, qué procesos tienen, cómo se articulan, pero también quisiéramos saber cómo... ¿Cómo cada organización hace como esa gestión de recursos? Porque las organizaciones eh, definitivamente sí o sí necesitan trabajar con un recurso, ¿cierto? Un recurso humano, un recurso monetario. Entonces, ¿cómo cada corporación hace la gestión de ese recurso para el funcionamiento de la misma organización? Bueno, jóvenes.com, eh, los recursos. Son gestionados mucho por, por el sector privado. Tenemos sector, la, el apoyo del sector privado donde se ha hecho intercambios. El sector privado nos aporta, pero nosotros también devolvemos, ya sea con presentaciones, con trabajo social, en el sector de lo privado. En el sector público eh, nos apoyamos a veces. Eh, nadie desconoce el territorio, cómo está funcionando ahora del presupuesto participativo, cuando se puede, eh, somos apoyados también en el área de la formación eh, por parte del presupuesto participativo, no siempre, en algunas ocasiones. También se hacen convenios e intercambios eh, artístico-culturales y del ser. Somos apoyados por, trabajamos el área del ser con una iglesia cristiana que nos envían personas capacitadas para trabajar con los niños con los jóvenes y los adolescentes. Ese trabajo sí es totalmente gratuito, pues eh, se hizo la gestión y, y ellos van, vienen al territorio y lo hacen, hacen escuelas de padre y todo esto. Trabajamos también los intercambios con talleristas, donde ellos vienen y, y dan su conocimiento y nosotros eh, se les paga. Y con gestión de ventas, a veces hacemos ventas para poder gestionar como el pago del tallerista, porque los chicos de nuestra organización son de escasos recursos, estratos 0, 1 y 2, entonces no tienen como la facilidad. Cuando uno tiene, el otro no tiene, entonces van aportando, pero casi siempre es gestión que hace la organización. También se hace gestión de intercambios por presentaciones con municipios, con otros barrios. Entonces eso hace que nos fortalezcamos y ya gestión, como te digo, gestión de pronto de los mismos organizadores de la corporación que van y hablan, gestionamos con cartas y, y hemos logrado pues como avanzar en esa área. También varias organizaciones del territorio. Eh, tengo que agradecerle mucho a una organización que fue la que nos inició. Nosotros no conocíamos nada de hace 10 años de todos estos espacios que existían en el territorio. Nosotros ensayábamos en la calle, cuando nos presentaron un taller por presupuesto y nos beneficiaron con un taller de presupuesto participativo, pero también nos apadrina la corporación Pikachu con Futuro, creyó en nosotros, creyó que de ahí podría salir algo grande y de verdad nuestro crecimiento ha ido avanzando por apoyo de diferentes organizaciones que también nos han apoyado. Eh, bueno, desde la Corporación Casa Mía, algo que es muy importante para nosotros es el recurso humano, como dice Joa, ese recurso humano eh, llega por la voluntad que tienen las personas de estar allí, por la voluntad que tienen las personas de llegar y de que así no lleguen con una acción específica, quieren quieren estar quieren apoyar el proceso entonces es muy bonito porque van llegando sobre todo en este caso sí tengo que mencionar que sobre todo son los jóvenes quienes llegan eh, con ganas quienes llegan con empeño para meterle la mano a la casa eh, a diferencia pues afortunadamente y a diferencia de jóvenes.com casa mía eh, sí es un, una casa física y eso es algo que nos fortalece todo el tiempo, pues eh, algo que tenemos y que también eso mmm, digamos que llama la atención también de los adolescentes y de los jóvenes es el telecentro. En casa mía opera uno de los telecentros de esta comuna y eh, pues allí allí esos equipos también eh, son un recurso físico importante eh, para la corporación también eh, tenemos pues como recursos sobre todo que se han recopilado con el trabajo en el tiempo casa mía tiene 25 años está oficialmente constituida hace 25 años pero lleva más años en el, en el proceso estando pues ahí como como eh, fortaleciéndose entonces eh, con el pasar del tiempo pues la corporación ha ido adquiriendo unos bienes que eh, son bienes obviamente públicos son bienes que se pueden usar pueden ser usados por cualquier organización por cualquier grupo que muchas veces también esta es otra de las actividades que hacemos que llegan pues como personas eh, personas eh, que necesitan de esos recursos entonces también se les facilita eh, el resto de recursos pues como recursos que se van necesitando a lo largo de los procesos algunos vienen por parte de la gestión eh, de institucional gestiones como te dije ahorita de las secretarías que están articuladas a la, a la corporación gestiones por parte de, de proyectos y eh, pues también eh, entran a jugar ahí algunas instituciones eh, internacionales como en, en MIT, que es una universidad que ha hecho unos procesos de investigación también en la corporación, y eh, está también Recrear, que también es una institución internacional eh, que de pronto nos puede colaborar con formación, sobre todo formación, y entonces van llegando así los recursos, eh, van llegando, van llegando como por también la. El apoyo, de, el apoyo de las personas, el apoyo de otras organizaciones que nos conocen, eh, pero en sí algo muy importante es la casa, la, la, el hogar, pues casa mía, que es la infraestructura que ya tenemos. Sí, de hecho la casa, pues yo que he trabajado como... El tema en memoria y patrimonio aquí en el 12 de octubre, eh, siempre hemos referenciado la casa como el hogar y la seguridad que le da a uno el tener no solo las cuatro paredes y el techo, sino como el contexto que hay alrededor de la casa, los vecinos, la tienda, eh, el señor que pasa todos los días con su carretica pues es que no es solo la casa, es como todo el contexto que se genera alrededor de ella y cómo se puede generar esa transformación social a raíz de eso. Eh, hablando un poquito sobre, sobre la gestión de los recursos, eh, ya me han contado un poquito sobre que han participado de algunas convocatorias de pp. Eh, de me imagino que también de estímulos eh, públicos desde la secret de las diferentes secretarías. Eh, ¿Cuál es la participación que en este momento tienen y cuál es el concepto que en este momento tienen cada uno, casa mía y jóvenes.com referente a, a lo que está pasando con el consejo comunal de planeación ¿Se sienten identificados con el sector de organizaciones o se sienten identificados más con el sector cultural o con el de ONGs? ¿Con cuál se referencian más? Bueno, lo que está sucediendo en el CCCPP, pues a veces uno se queda como sin palabras, porque soy la suplente del sector cultural y la verdad allí solamente personas que no estamos a favor de mucho de lo que está sucediendo allí somos minoría. Ya todos sabemos, el territorio sabe cómo se eligió el CCPP, que fue más la, algunas personas que movieron grandes masas para poner allí fichas claves para poder incidir eh, con mayoría en ese espacio. Entonces las personas que no estamos de acuerdo en su momento con algunas cosas, simplemente votamos y ya la minoría pues tiene la respuesta, ¿cierto? Siempre va a ganar la, la mayoría en algo tengan o no tengan la razón. Hay muchos SPPs allí que ni siquiera saben eh, en qué hace su sector, cómo se mueve, cómo funciona, cómo, ¿sí? Pero lo, lo, lo importante allí es estar presente para cuando lo citan la votación. A veces ese espacio brilla por la ausencia de muchos, pero cuando se necesita la votación, los llaman, los filan y allí están todos. ¿Sí? Eh, hemos sufrido el sector cultural en ese espacio por algunos SPP del territorio, hemos sufrido grandes críticas donde nos dicen que nosotros desinformamos el sector cultural, que no lo estamos informando como es. En sí, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, eh, tratamos de, de informar, por eso el sector cultural eh, se formó así, se llama sector cultural. Eh, hacemos la asamblea donde hay personas, se eligieron personas representando la danza, la música, el teatro, la memoria y patrimonio y organizaciones culturales. En el CCPP de organizaciones, eh, la verdad, eh, sí, o sea, nosotros fuimos, por ejemplo, yo ayer estuve en la, esta semana estuve en la reunión y da tristeza porque se sacan 20 estímulos para organizaciones, pero las organizaciones no están llegando. La pregunta es: ¿por qué no están llegando? No se quieren mm, desgastar en un espacio donde sabemos de que también inciden y vienen siendo fortalecidas uno, dos, tres periodos seguidos las mismas organizaciones. Dicen: ¿pero por qué no se presentan? Dime: tres millones de pesos fortalece mucho en la organización, pero hay organizaciones que dicen que más es el desgaste y enseguida hay de entrar. A discusiones allí, ¿sí? y lo digo por nosotros. La, en el primer periodo, a fin de año, que fue la primera fase de organizaciones, jóvenes.com en noviembre no estaba por acá ninguno de sus directivos, estábamos fuera de la ciudad. Nos llegó un correo, devolvimos el correo diciendo que no estábamos y automáticamente nos dejaron por fuera. Entonces, no hay igualdad para, para esas convocatorias de presupuesto participativo, siempre va a haber. El, bene el querer beneficiar los amigos, el querer beneficiar. Y hay muchas. ¿Cómo te digo yo para, para decirlo? Sí, o sea, la pregunta es: ¿por qué las organizaciones sociales? Eran 20 pro proyectos, 20 estímulos para fortalecimiento de 3 millones, y no llegaron sino 19, ¿cierto? Entonces era la reflexión. Ahora otra cosa, se pidió fortalecer las mesas y nos dijeron que las mesas no podían ser fortalecidas porque es un sector que, que une varias organizaciones ahí, pero igual no deja ser un espacio. Entonces hay cositas que uno escucha y mejor deja ahí. Eh, estamos en esta semana en la recolección de insumos de los diferentes sectores y nos da gran... Ni, ni tristeza, uno simplemente dice, Dios, porque hablan muy lindo algunos líderes, donde dicen, hablan de la participación, de la igualdad, de ser incluyentes, hablan muy lindo de todo eso, pero a la hora de tocarle los proyectos que ellos mismos proponen, defienden, mejor dicho, hasta, hasta discusiones y, y, y grandes discusiones fuertes, subidas de tono se han, se han tenido en, SC, en, en las reuniones del CCPP. Y cómo llegan a los sectores ejemplos llegan al sector cultural y, y nadie les dice nada proponen y todo porque es un espacio abierto pero nosotros nos llegamos a los espacios donde ellos son y las palabras son ya vinieron a causar eh, malestar ya vinieron a, a indisponer ya vinieron a generar cosas y salen y se van cuando entramos a esos espacios miramos participamos y nos salimos muchas veces el, los compromisos entonces la verdad, la participación de las organizaciones sociales en el territorio está siendo muy compleja, porque está siendo manejada y manipulada por, por líderes que, que tienen un monopolio, tienen un poder de incidir en el territorio. Es decir, ustedes como jóvenes.com se ven más representados desde el sector cultural que desde el sector de organizaciones comunitarias y sociales. Sí, total. Y ustedes, Daniela, cómo ven esta representación? Se ven representados en este sector, o ustedes por decisión propia han decidido como alejarse de este de este tema, porque nosotros acá en debates Comuna 6, precisamente para este programa, invitamos a la consejera Liliana a que nos acompañara, porque precisamente el tema era organizaciones sociales y comunitarias, y durante algunos programas vamos a estar haciendo. Eh, invitando a diferentes organizaciones para que nos cuenten cuáles son sus acciones de transformación social, pero la consejera ningún, pues, no nos dio respuesta alguna, no sentimos pues tampoco como que le importara mucho esto, ¿cierto? Entonces, por eso la pregunta, si ¿sí se sienten representados o se sienten representados en otro sector. Bueno, desde la organización eh, sentimos que nunca hemos sido bienvenidos al espacio, eh, en, las votaciones, en las votaciones pues personalmente participé como eh, candidata a representante de los estudiantes universitarios eh, yo pues eh, en el momento estudio estudio comunicación social mm, la persona que quedó como representante no era en el momento estudiante universitaria entonces ahí más o menos <coughs> vamos dándonos vamos dándonos dándonos cuenta de cómo se se maneja o más bien se manipula este escenario de participación eh, también otros compañeros se postularon a los sectores de juventud a los sectores de recreación y deportes eh, pero sabemos pues como dice Claudia lo difícil que es combatir eh, esas masas de personas cierto que llegan muy en masa y que eh, nosotros no manejamos ese clase de poderío, cierto, que se maneja en CCP. Eh, desde la organización y desde el sector de organizaciones sociales, no nos sentimos representados, ni siquiera nos sentimos bienvenidos. Eh, siento que es un espacio que, como todos los escenarios de participación política, debería tener. Eh, una difusión comunicativa propia eh, es un espacio donde deberían estar por lo menos grabando las sesiones o por lo menos eh, sacando un está prohibido que lo prohibieron se lo prohibieron a los compañeros de la veeduría ciudadana perdón está prohibido para la veeduría pero para los otros entes no listo gracias por la aclaración eh, entonces eh, es un espacio al que la organización ha decidido más bien alejarse. Eh, eh, por ejemplo, eh, como ya he dicho, para la organización es muy importante el sector juventud y desde esta representación no ha pasado nada. Hemos querido como grupo juvenil acercarnos a la representante de juventud. La hemos invitado a otros espacios, a los parches jóvenes que hacemos en los diferentes espacios de la comuna y ha sido muy difícil tanto la comunicación como la articulación sabemos que para cada sector cierto existe un, un presupuesto y un fortalecimiento no sabemos en qué eh, se ha como ejecutado o, o utilizado el recurso para juventud entonces eh, sobre todo no como casa mía, sino como aula joven, sí si nos hemos mucho preocupado por eso, porque venimos de un proceso que se llama Mesa de Articulación Juvenil Comuna 6, donde también nos preocupamos por la formación política de los jóvenes, donde nos preocupamos por lo que se hace y no se hace con el recurso de juventud, así sea un sector muy ignorado, así sea un sector, digamos, a, a el que tiene un, asignado un recurso menor. Que los otros sectores. Entonces, esa sería, pues, como mi respuesta: eh, un espacio completamente cerrado, un espacio al que no se le da difusión, un espacio al que no sabemos qué día se reúnen, al que no sabemos eh, cuál es su agenda. Por lo menos la agenda sí la deberíamos tener, pues, como a la mano, ¿cierto? Eh, porque es competencia de todos y todas, pero no. Entonces más o menos desde las elecciones se sabía cómo se iba a manejar y pues no ha sido como diferente de lo que pensábamos que iba a pasar. De hecho aprovecho que Daniela eh, menciona el tema de las comunicaciones porque precisamente el sector de comunicaciones también tiene un representante, también tiene un recurso. Y eh, las comunicaciones no es solo el sistema de información y comunicación que tiene la comuna. Eh, muchos jóvenes, y me incluyo, eh, de acá de la Comuna 6, somos comunicadores y también se supone que debemos hacer parte del sector de comunicaciones. Pero nunca hemos, eh, hablando pues personalmente, ni como debates Comuna 6, ni como comunicadores sociales que somos, nunca hemos tenido como esa invitación del representante del sector a que nos reunamos, a que nos cuente qué está haciendo, eh, por ejemplo los chicos de aula joven que tienen este cuento de del tema de audiovisual que ya van a empezar que ya van a empezar a dictar unos talleres de formación en en el tema de audiovisual de transmisiones en vivo eh, deberían de hacer también parte de ese sector de comunicaciones porque uno como joven Está haciendo muchas cosas y a partir de esta transformación social que hacemos los líderes en la comuna, nos identificamos en varios sectores, en el juvenil, en el de comunicaciones, en el de organizaciones sociales y comunitarias. Entonces, varias organizaciones no se identifican solo con un sector, sino que se identifican con varios sectores. Y que todos los sectores estén como tan callados, como tan quietos, eso es muy preocupante porque entonces, ¿qué está pasando con, con las elecciones que se supone que fueron públicas? ¿Qué está pasando con el recurso que se supone que es de todos? Entonces, ¿qué, qué piensan ustedes de esto? Eh, bueno, sobre el sector comunicaciones, eh, al parecer el sistema, el sistema de información pues, se encarga como de difundir todos los temas que tienen que referentes a la Junta Administradora Local y bueno, referentes como a toda a unos intereses parcializados, ¿cierto? Una opinión personal. Eh, intereses parcializados. Eh, se supone que la comunicación y que sobre todo la comunicación comunitaria busca mm, juntar esas partes, busca generar un debate entre diferentes opiniones, diferentes sectores, eh, generar, eh, pues la, la imparcialidad total nunca va a existir, pero sí sabemos que hay otras cosas que informar, aparte de lo que hacen los ediles, aparte del perfil de los ediles, o aparte, cierto, de cosas muy reiterativas, cosas muy reiterativas que vemos en esa clase de medios. Eh, hay, como tú dices, otras personas que queremos hacer comunicación en la comuna, que estamos haciendo comunicación en la comuna. Eh, hay un, un, eh, el periódico que, repre, que eh, represent, se representa pues como sexto sentido, que es el que es, eh, nos representa como comuna en la mesa de medios alternativos de la ciudad. Es un periódico que para mí no, no, no tiene esa característica de alternativo. El hecho de que un periódico o un medio de comunicación sea comunitario, no le da la característica de contenido alternativo, ¿cierto? De contenido que realmente sirva a la comunidad, de contenido que realmente esté nutriendo… Que realmente esté nutriendo eh, esas, pues, como esa gente, esos lectores, esa audiencia, ¿cierto? Que es algo que debemos cultivar, nunca… No nos dan tampoco como aula joven televisión que somos, porque ya nos proyectamos como un medio digital, a participar de este sector. Otra cosa que, pues, que recuerdo en este momento, si quisiera mencionar, es que ahora que, como dice Claudia, estamos en los diálogos, pues resulta que por ninguna parte está juventud, ¿cierto? Que es como el, el sector que nos compete y pues. La, digamos que la excusa o, o la, la razón que nos dicen, porque eh, ya preguntamos por qué no estamos en los diálogos, es que es un, un sector transversal, ¿cierto? Entonces, que mejor dicho, como que puede decidir en todos los sectores y esto está en todo y en nada, exacto, es decir, está en nada, es algo que nos indigna, es algo que que no debería estar sucediendo y que sabemos que por la misma jerarquía que hay, pues sucede. Entonces también lo que queremos con eh, debates como una 6, que es un aliado, con Aula Joven y con todos estos espacios, cualquiera sea el espacio con nombre o sin nombre de comunicación, es diversificar eh, la información, cierto, es hacer llegar otra clase de información, otro tipo de información que el sistema de información no no hace, queremos eh, fomentar la comunicación, el periodismo alternativo, y para eso pues son muy importantes todas las organizaciones sociales de la comuna y de la ciudad también. Ya lo dijo todo. Bueno, cambiando un poquito de tema, y quisiéramos saber cómo eh, Casa Mía como tal y Jóvenes.com eh, ¿Qué acciones han llevado a cabo, a cabo en tema como de género, de mujeres? Ya nos contaron un poco que trabajan con jóvenes, con niños, con adulto mayor, pero ¿cómo han llevado a cabo ese trabajo si lo tienen? Pues si no, no. Pero como con el enfoque de género, con las mujeres específicamente, eh, con las personas LGBTI. Eh, bueno, actualmente. Eh, una de las jóvenes aliadas eh, de casa mía que se llama Isabel eh, ha comenzado un proceso eh, en como unos talleres en género con la con las niñas, solamente pues con las niñas mmm, adolescentes que llegan a la casa. ¿cierto? Entonces la idea es tratar tratar temas de, de perspectiva de género, temas de equidad temas de, también de cuidado propio porque también es algo que desde casa mía nos interesa mucho el cuidado propio estamos buscando en estos momentos articularnos eh, para llevar talleres de nuevas masculinidades que también nos parece súper importante son talleres que normalmente en las organizaciones eh, son para hombres pero en la organización queremos pues que este taller sea tanto para hombres como para mujeres. Las mujeres en la, en la organización son sumamente importantes. También mmm, intentamos que, de pronto, ese relevo generacional que se está dando en este momento, ¿cierto? Que es que los líderes y la li las lideresas, ¿cierto? Eh, antiguas o eh, que ya llevan un poco más de años en el proceso, pues sean relevadas por nosotros o por nosotras, eh, jóvenes y mujeres que queremos seguir transformando esta dinámica social. Bueno, nosotros desde Jóvenes.com eh, trabajamos mucho como la igualdad. Eh, la corporación más que todo en un 80% está constituida por mujeres, ¿sí? porque sabemos de que um, no todos los hombres, hay muchos hombres que quieren ser músicos, bailarines, sanqueros, trabajar en muchas áreas pero la misma sociedad los señala, entonces ellos no, no son libres de hacer lo que ellos quieren ser porque los señalan y los juzgan. Entonces eh, también trabajamos con LGTBI, pues en la organización hay LGTBI y trabajamos mucho la autoestima de ellos porque son juzgados y señalados por ellos ser como son. Entonces eh, trabajamos mucho desde el ser con ellos, eh, su autoestima. Eh, que se amen, que se quieran, que se respeten, eh, de cómo debe ser la posición de ellos ante una sociedad, sí, para que eso no los no los no los limite, sino que ellos puedan soñar, cierto, que ellos puedan soñar y desde ahí eh, trabajamos con personas también que vienen y nos apoyan acerca de eso tenemos también el apoyo psicosocial. Eh, donde a veces hay momentos en que niñas han necesitado ser tratadas con psicólogos y ahí vemos que el problema también viene de la casa, entonces damos como ese, ese trabajo con los chicos y las chicas. Bueno, eh, sabemos que la comuna, eh, más que todo como el sector del 12 de octubre, Santander y Pedregal, está teniendo una transformación en infraestructura por la llegada del Metro Cable Picacho, ¿cierto? Eh, desde las organizaciones que ustedes, eh, las que ustedes acompañan y representan, eh, ¿qué acciones están llevando a cabo para um, la apropiación o para um, el, el cambio que está sufriendo, como los, los diferentes barrios al cual va a llegar el metro cable y esa sensibilización de las personas que se fueron y de las que se quedaron, pues, en el sector? Eh, de pronto. Eh, las organizaciones están llevando a cabo como eso. Bueno, eh, jóvenes en estos momentos no, no está llevando como una acción, sí. pero sí tengo conocimiento de que hay algunas organizaciones que están llevando unas acciones acerca del área del turismo o acerca del área de, de medio ambiente en esta transformación. Y con las personas que salieron, pues el, en el conocimiento que uno tiene, sabe de que hubieron unas personas que tuvieron que salir de sus casas no por porque quisieran, uh -huh. sino porque el, la mismo, el mismo sistema de les, le, les tocó salir de sus hogares, ¿cierto? pero Y eso es triste porque antes de hacer unas obras de estas es estudiar y, y decir, bueno, vamos a sacar a estas personas de acá porque necesitamos, pero es como las vamos a ubicar, pero 100% bien y confiables que queden. Uh -huh contentas, pero vemos que hay muchas de esas personas que están en descontento porque no hicieron de pronto la gestión como debería de ser. Pero sí hay organizaciones que están trabajando esas áreas. Eh, sé que Casa de la Cultura del 12, eh, la que está ahora representando la casa, ha tenido unas cercanías. Vamos a ver próximamente unos vitrales. En esas estaciones eh, organizados por, por Doña Marta. Entonces, pues en el poco conocimiento que tengo, quizás hay muchas cosas más que uno desconoce. Eh, eh, ustedes ahorita nos contaron dónde estaban ubicados y que en este momento están en una institución educativa. ¿El sector como tal siente que va a ser beneficiario de este metro cable? No, la verdad, pues nosotros estamos en una zona muy ya donde está terminando la comuna porque nosotros, Jorge Luis Reynzán está donde empieza la Comuna 6, termina la Comuna 7 y empieza la Comuna 6, y el Metrocable está demasiado, entonces, por decir nosotros, tendríamos, a menos de que vengamos del centro, de otra parte, y vengamos a una reunión al 12 y todo, ahí sí nos va a servir mucho, pero ya para las personas que viven y que habitan el, la parte baja, seguirán utilizando su, su alimentador… Público a la estación Caribe y así, porque excepto las personas que nos movemos mucho en este sector, pues sí nos va a servir, pero la comunidad en general de la parte de Jorge Eliezer, con el sector de acá, el transporte les queda pues como muy retirado para ellos decir, nos vamos a venir hasta el metro cable de, del 12 para devolverse a la Jorge Eliezer. No. Sí, y ustedes como Casa Mía pues están un poquito más cerquita y… ¿Qué acciones han implementado para esto y si se sienten beneficiados, sienten que sí si era necesario este metro cable? Bueno, desde la organización somos conscientes de que algunos de esos vecinos que han salido eh, obligados por la administración de sus casas se han ido a vivir en las cercanías del barrio y en las cercanías de la casa. Eh, entonces hemos intentado, ¿cierto? Que, que sepan que la casa está ahí, que la casa está apoyándolos, eh, sobre todo pues una, un adulto mayor que es abuelo de una de mis mejores amigas, eh, vive muy cerca de, de la casa y pues hemos intentado acercándole eh, a pesar de su estado de salud. De, pensamos pues que el metrocable no viene por una necesidad de movilidad en la comuna. Sabemos que es por un interés un interés turístico, un interés comercial en el cerro Picacho. Nos duele lo que vaya a pasar a futuro con el cerro, de, también desde esa parte como medioambiental de la organización nos preocupa y, y nos y intentamos estamos intentando a nivel interno generar unas como unas iniciativas antes de que esa línea turística llegue, cierto, porque sabemos que el metrocable va a tener dos líneas, la urbana y la turística. La urbana, que es la que en estos momentos está por terminarse, esta tampoco sirve para la movilidad de las personas en el barrio Santander. Pues eh, la movilidad del transporte público, tanto buses como integrados del metro, es excelente. Eh, no hay pues ninguna, ningún, como ningún problema con esto, entonces sabemos que mm, tampoco soluciona mm, a ninguna necesidad que tengan de movilidad la población cercana a nuestra organización. También nos interesa fomentar los procesos de emprendimiento de los mismos habitantes de la comuna, porque sabemos que si bien esta línea eh, va a traer eh, por ¿cómo, cómo decirlo un un comercio exacto un desarrollo económico en sus alrededores que son los alrededores del de este parque de biblioteca Gabriel García Márquez y de la Uva al Encanto eh, pues lo que pretendemos y, o lo que quisiéramos es que las mismas personas de la comunidad se apropien y tengan sus emprendimientos sus negocios eh, cierto su entrada económica antes de que otras personas, eh, tal vez lleguen, ¿cierto? Y, y con más poder adquisitivo lleguen y, y, pues, digamos, se apropien del espacio o de esa entrada. También mmm, nos gustaría, sabemos que va a ser una entrada turística también, una entrada importante de turistas. Quisiéramos desde la corporación que esto no fuera un turismo banal, ¿cierto? Un turismo como se ha convertido en otras comunas. Quisiéramos que fuera más algo cultural, eh, quisiéramos que conocieran también los procesos que se viven acá, es una de las comunas o la comuna con más procesos en juventud y con más procesos de organizaciones sociales, entonces quisiéramos que no solo llegaran pues como a mirar los equipamientos grandes como el parque de biblioteca, como la UA, sino también eh, las pequeñas acciones o las acciones que realizan las personas de a pie en este contexto y que digamos nos lleguen. Eh, a irrumpir eh, la, la, como la cotidianidad o la, el, el proceso de, que se vive en la comuna Mi compañera decía sí, algo muy importante y es el comercio que eh, va a traer lo turístico en, en nuestra comuna y es cómo vemos que históricamente han habido unos, unos habitantes de la comuna que su sustento lo, lo han llevado, a sus hogares a través de sus ventas y de los productos que ellos es como permitirles eh, que no por estar al pie de una estación entonces ya no les van a permitir y como sabemos de que siempre eso por, por, por organización hacen unos, unos, unos cubículos donde ponen a los vendedores es que tengan en cuenta esos cubículos primeramente para las personas que tradicionalmente venían eh, sobreviviendo en estos, por ejemplo, en la centralidad del 12, en, en, por decir en el CAE periférico que no va y también hay su, su zona comercial. Es que tengan en cuenta primero esto, porque muchas veces las personas que pueden acceder a esto son personas que tienen dos y tres casas, dos y tres negocios, y al vendedor pequeño, que es el que más sufre para llevar los alimentos y el sustento a sus casas, es el que viene al, al final sufriendo. Porque es el que desplaza y es el que no permite. Es que este es su espacio público y ya no pueden. Ustedes los desplazan. Es que ¿Cómo garanticen que ese vendedor pequeño, ese anciano, ¿sí? vemos si aquí afuera de la biblioteca se hace un anciano, vende su tintico y todo eso, que les permitan continuar en los diferentes sectores donde estaban, van a ver las, las estaciones, eh, sigan trabajando? para proveer en sus hogares. Sí, eso es un poco complejo, es un poco complejo. Eh, yo hago parte del, co del colectivo de investigación El Barrio como Rostro de Ciudad, y nosotros eh, estamos haciendo un acompañamiento, que lo estamos haciendo desde el inicio, desde el antes, ahorita en el durante y el después, cierto, de que llegue la obra. Eh, una de las personas que salió de, de acá del barrio se llama Don Darío, él tenía una tienda muy pequeñita y vendía cremas, pues su entrada más potente eran las cremas, don Darío todavía viene desde su casa, ya ahorita vive allá en zona 30, y él, toda, y él viene con su neverita de cremas y se sienta al lado de la cancha de acá del 12 a vender las cremas, y son unas cremas muy ricas, pero eh, miralo lo que pasa, o sea, a pesar de que ya no está ahí, ya no tiene la tienda, él sigue y reitera que ahí es donde está su trabajo, ¿cierto? Porque este es su sector de influencia, aquí es donde lo conocen, donde saben cuáles son las cremas que venden, que son ricas, que ya tienen los clientes, que son los muchachos que vienen a jugar fútbol. En este momento se le ha potencializado porque están los trabajadores de la obra, ¿cierto? Pero de que llegue acá... Y cuando llegue la obra, supongamos que le den un local a don Darío, eso es muy difícil, es muy complejo, eh, nosotros ya hemos como hecho algunas averiguaciones y es un poco complicado, ¿cierto? Sin embargo, don Darío dice que él sigue trayendo la neverita, ¿cierto? Para vender sus cremas. Entonces, digamos que eso es algo que uno dice que ahí es donde están los impactos positivos y negativos que trae la obra, ¿cierto? Y eso es lo que lo que no muestra la administración, porque para la administración esto es eh, el metro cable Picacho es traer desarrollo a la comuna, ¿cierto? Está llegando el desarrollo porque llegó el metro cable, pero a costa de qué, ¿cierto? Entonces, bueno, cambiando un poquito de tema y ya como llegando a las conclusiones finales del programa de hoy, que es las organizaciones sociales y comunitarias de acá de la Comuna 6, quisiera preguntarles eh, cuál es la proyección que tienen, eh, cuáles son esas actividades que tienen a futuro para este segundo semestre del 2019 y cómo se proyectan para el año que entra. ¿Qué piensan hacer en el 2020? ¿Qué acciones piensan ejecutar? ¿Qué proyectos están pensando? Mm. Bueno, desde la Corporación Casa Mía eh, quisiéramos seguir, pues continuar con el acompañamiento, apoyo psicosocial, que es muy importante para nosotros, para estos adolescentes y jóvenes que van llegando a la casa. Eh, siempre están como eh, constantemente fluyendo. Hay unos que han permanecido, que ya llevan uh, unos años yendo a la casa y hay otros que llegan nuevos también. Eh, lo que queremos es que lleguen adolescentes nuevos. Sabemos que hay muchos que están mm, en un estado eh, como de, de vulnerabilidad, ¿cierto? En un, en un estado donde la calle es su principal, eh, la calle pues como en sus contextos ilegales es el, el principal factor que los está atravesando en este momento. Entonces eh, nuestra, nuestro proyecto es eh, en compañía de jóvenes R, seguir este acompañamiento, este apoyo psicosocial, seguir eh, operando el telecentro en función de ellos también, en función de todos esos chicos que necesitan hacer sus sus tareas y, no, y todavía hay muchos que en sus casas no tienen acceso al Internet. Eh, entonces también ese es uno de nuestros proyectos. Algo con lo que también nos hemos articulado mucho es mi barrio de pinta de vida, que se trata de embellecer los parques, eh, de cuidar también esas zonas verdes y esas plantas que hay en los diferentes lugares o zonas verdes y parques que hay alrededor de, de la casa. Entonces también este es un proyecto a continuar. Queremos que los colectivos juveniles también sigan asistiendo a la casa y que también sigan mmm, aportando desde sus conocimientos, desde sus saberes, desde sus habilidades. Eh, queremos seguir pues entonces fortaleciendo el proceso de de colectivos como Aula Joven, de colectivos, de otros colectivos que, que van llegando, queremos seguir ar en articulación con mm, entidades y equipamientos como la UA El Encanto, que es un espacio muy, muy bueno, pues es un escenario deportivo grande, eh, un escenario deportivo con varios equipamientos que a veces no son muy utilizados. Entonces quisiéramos como también eh, hacer eh, este tráfico como de públicos a todos los espacios de la comuna, eh, seguir fortaleciendo desde los universos los sueños de, de todos, los sueños de los jóvenes, algo que no mencioné en todo el rato es el grupo de la tercera edad de Casa Mía, que es un grupo grande, es un grupo muy concentrado, un grupo que admiro mucho, sobre todo liderado y conformado por mujeres, por... por por mujeres eh, que son pues, eh, son muy, los admiramos, nosotros los jóvenes los admiramos mucho a ellos porque son organizados, son constantes, entonces también ese grupo es muy importante para Casa Mía, lleva muchos años también y esperamos que el próximo año también eh, se siga fortaleciendo esto, los niños, los niños que como dije ahorita, ellos van… Ellos van apropiándose de la casa, ellos van a ser también los futuros adolescentes, los futuros jóvenes, y este proyecto es un proyecto largo, es un proyecto a largo plazo. Llevamos 25 años, pero creemos que podemos seguir incidiendo de manera positiva en el territorio. Bueno, nosotros eh, nos vemos... Lo, lo principal en este momento, lo más pronto que necesitamos nosotros es que se está gestionando una sede porque a raíz de que hace un año quedamos sin sede, nosotros siempre, Jóvenes.com, tuvo una sede que fue el segundo piso de la casa donde yo habitaba, a raíz de mi divorcio y un proceso legal, la casa pues se, se entregó y Jóvenes.com ya quedó sin sede. Entonces, lo, lo, lo más pronto es, estamos gestionando una sede en el territorio, para poder continuar, porque muchos procesos por falta del de, de espacio se tuvieron que terminar. Hay algunos procesos que se terminaron porque aunque contamos con la institución, eh, por decir, cuando son procesos amplios se utiliza la cancha, entonces la cancha no se la utiliza jóvenes.com solamente, sino Color Sin Límites, la Juntación Comunal, las madres, la iglesia, y entonces eh, el espacio es compartido. Yo le, doy a, yo le agradezco al rector la voluntad, a don Jairo la voluntad que no, de apoyarnos a todos los procesos de ese espacio. Entonces, la, la, lo más pronto es eh, la sede para volver a traer la formación, porque no es solamente formación en arte, sino cómo formar, continuar con un proyecto que se iba a llevar a cabo en el momento de perder nuestra sede, que era formar las madres cabezas de hogar, pero también los chicos, porque hicimos un estudio, Jóvenes hizo un estudio en Jorge Eliezer, en Miramar. Y se dio cuenta de que muchos chicos no quieren estudiar, no quieren ir a aprender un arte por no desplazarse, ¿sí? O porque de pronto algún antecedente, alguna cosa. Entonces, ellos decían, qué rico que nos puedan traer aquí eh, cómo enseñarnos panadería, peluquería. Todo eso lo íbamos a hacer ahí porque pensamos, pues, de que legalmente la casa se iba a quedar en, nuestra, en nuestras manos. Lastimosamente no fue así, entonces. Nos vemos con una sede para poder continuar inmediatamente con lo que tenemos ahora. Nos vemos eh, siguiendo participando con los grupos a nivel nacional, que ya hemos tenido varias competencias a nivel nacional. Eh, nos vemos eh, pudiendo participar a nivel ya de ciudad con unos grupos de nivel que puedan salir a representar y que estos niños vean que si quiere ser una bailarina no es una bailarina de barrio, que puede ser una bailarina de ciudad y una bailarina eh, reconocida, que los sueños están en, dentro de ellos y que los límites están en sus mentes, que simplemente dejen esos sueños volar y que esas mentes las dejen uh, uh, volar y piensen de que el peor enemigo de una persona es la mente, ¿Sí? porque la mente es la que limita o es la que te deja avanzar. Entonces trabajamos mucho en la mente de los chicos de que sueñen, de que se permitan soñar ser grandes, de que se permitan... Entonces estamos trabajando en eso y nos vemos en uno o dos años con una sede y con chicos que ya representen nuestro territorio, nuestra comuna a nivel nacional e internacional. Eh, bueno, ya para finalizarles les queremos agradecer el aceptar la invitación de estar acá con nosotros en Debates Comuna 6 y quisiéramos que nos compartieran eh, dónde los podemos contactar, redes sociales, números telefónicos, cómo las personas de la comunidad se pueden acercar a ustedes y cómo pues, pueden hacer parte de todos estos procesos. Bueno, decirles que la, las puertas de la Corporación Casa Mía siempre estarán abiertas. Eh, eh, estamos ubicados en la centralidad del barrio Santander, carrera 76. Eh, nos pueden buscar en Facebook como Corporación Casa Mía, en Instagram como Casa Mía Med y también en Twitter estamos. Eh, nos pueden contactar eh, también por medio del correo casamiavidaicultura.com. Estamos ahí siempre con las puertas abiertas, abiertos a, a que asistan a nuestros talleres de guitarra, de fotografía. También nuestros espacios están disponibles, prestamos nuestros espacios, nuestros salones, nuestra sala de pensar, eh, todo con su debida solicitud, todo está a disposición de la comunidad. Bueno, jóvenes.com lo pueden encontrar en Facebook como jóvenes.com o corporación formativa y cultural jóvenes.com. Eh, nos encuentran en el área pues, de ensayos, estamos en la calle 100, en la um, carrera 83 con la 92, que es las instalaciones educativas. E allí nos encuentran los jueves de 7 a 9 y los sábados de 2 a 4. Eh, la dirección ya de donde tenemos la oficina es, eh, está funcionando en estos momentos es provisional. Eh, en, la, en mi casa, que es la carrera 79, número 92, 105, ahí en la principal del barrio Miramar. Eh, nuestros procesos son en música, percusión, en danza urbana, danza tropical, danza folclórica, en comparsas. Y en el ser. Estamos abiertos, abiertos a todo el territorio. Nos apoyamos mucho también en los ensayos y en este espacio del Parque Biblioteca. Eh, también, si nos quieren encontrar o quieren tener más facilidad de cómo encontrarnos, todos los lunes a las 6 de la tarde en el aula 4 me encuentro reunida ahí con la Mesa Arte y Cultura, que también es un espacio abierto para las diferentes artes y diferentes organizaciones donde nos estamos pensando el territorio y es un espacio que está funcionando eh, autónomo, o sea, no, no dependemos de otras personas, sino que son colectivos de organizaciones artístico-culturales del territorio. Muchas gracias. Te agradezco la invitación a Debates Comunas 6 por eh, tener en cuenta la Corporación Casa Mía para, para esta invitación y pues hasta una próxima que nos podamos ver. Muchas gracias por la invitación igualmente a Debates Comuna 6 y atentos a, a cualquier inquietud o nuevamente alguna invitación. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a todas las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión en Facebook por Debates Comunas 6, el territorio en contexto. Eh, Agradecemos a los chicos de Aula Joven por ayudarnos en esta transmisión y les recordamos que este es el primero de una serie de programas que vamos a hacer eh, con las organizaciones sociales y comunitarias y también los diferentes colectivos artísticos. Eh, queremos visibilizar todas las acciones que se están haciendo para la transformación eh, de la sociedad y de la comunidad acá en la Comuna 6. Eh, los esperamos en una próxima emisión. El jueves a las 2 de la tarde estaremos con otros representantes de otras organizaciones sociales y comunitarias y esperamos que eh, los esperamos ese día. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos vieron, a las personas que comentaron la transmisión, los comentarios que leímos y nos vemos en una próxima emisión.